Sí. It's gonna look better in the spring. ¿Tú qué quieres? Ah, ¿cuándo tú empiezas a plantar estos? Estos sabes. ¿Qué? Estos hace unos 8 años. ¿8 años? Estos. Es bueno porque es perfecto espacio para los árboles de mezquite. Sí, sí. Porque hay un poco sombra. Y la he hecho. Perdón. So hablas con tu historia de agave. ¿Historia de agave? Sí. Porque cuando la primera vez cuando yo conozco a usted, vamos a la rancho. Y después tú dices, ok, tú eres solo persona que veo la agave, que veas la agave, ¿verdad? So la agave es muy importante a ti. Pues la familia siempre hemos hecho bacanora. ¿Sí? Desde mis abuelos, mis tíos, mis padres. Pero ellos lo hacían totalmente silvestre. Porque entonces había mucho agave. Pero con el tiempo se acabó el agave. Se terminó por el frío. Ah, sí. Mucho frío. Y a veces poca lluvia. 2011, ¿verdad? 2011 y 2013. Yeah. Entonces nosotros nos pusimos a sembrar, a hacer siembras de agave. Pero las siembras las hacemos sin dañar mucho la naturaleza. Dejamos los cactus, los mezquites, para no deforestar todo el campo. Desde el año 2000 empezamos a hacer las siembras. Y gracias a eso, pues ya cuando vinieron las heladas, ya teníamos nosotros suficiente materia prima. Estos agaves tienen alrededor de 8 años. Este es un agave churi. Ah, sí, es churi. Churi, sí. Está listo. Está listo para el próximo año. Va a florecer. Va a salir el quiote. Y cuando sale el quiote, hay que caparlo. Sí. Expliqué churi. Churi tierna. Este es un agave tierno. Este de aquí es un agave tierno. Y allá, por allá. Aquellos son tiernos. Sí. Todavía les falta mucho para que... Le faltan 2 o 3 años más para que madure. Y este es un agave churi. La diferencia es, el centro está más bajo, ¿ves? Las hojas del centro. Sí. Son más chiquitas. Sí, porque toda la energía sí. Es para preparar. Para preparar. So, la energía es para el centro de planta. Sí. Para allá, tierno, es para penca. Sí, para después de las lluvias en agosto, este ya va a enquiotar. Va a salir el quiote y hay que caparlo, como muchos que están aquí ahorita van a ver los capones. ¿La agosto pasado? ¿O este no, próximo. O próximo, ok. Próximo agosto. Este todavía no está, no enquiotado, es churi. El churi es antes de que enquiote. Pero este también ya está muy dulce. Churi está listo. Listo para jimar. Sí. Pero es mejor capón. Mejor que churi. Sí. Pero es más tiempo. Uno o dos años más. Sí. Esperar a que se... A que enquiote. Pero otra variedad. So, pero es de lo mismo... Angustifolia. Es lo mismo a... ¿Semillas? Sí, son las mismas semillas. Pero es una antigua, ¿verdad? Sí, esta es antigua. Lo que pasa es que... Sí, hay unas angustifolias como este para los jardines sí. En Estados Unidos.
Este, como es inseminación por semilla, no es clonación. Sí. No es in vitro, no es laboratorio. Sí. Es natural todo. Entonces todas son diferentes. Unas pequeñas, otras más grandes. Pero todas son de la misma edad. Because these are all legumes, and these will put nitrogen in the soil, and then the soil fungus will transfer the nitrogen from the plants, from the mesquite to the plants. So when you have plants, when you have agaves close to the legumes or the mesquites, they actually have higher nitrogen content. So you have a natural fertilization here. Es un agave capón. Después que le salió el quiote, nosotros lo cortamos para que se haga un mejor bacanora. Mm. Todo el bacanora que hacemos nosotros es capón. Es lo mejor que puede haber. Estos que están aquí son hijuelos. Los de la orilla. Hijuelos. Cuando nosotros gimemos esto, cuando lo cortemos, van a quedar los hijos. Y el próximo 2-3 años vamos a hacer estos otros hijos. Siempre va a estar habiendo bacanora nuevo. Cuidado. Cuidado con esto porque es... es su defensa. Sí. Estos también son capones. Oh, that's a nice. Todos estos que ves ahí son capones. Estos, aquellos. Pero tú tienes... para la vaca. Esta planta ya en Kioto. Ah, wow. Esto es una, es un bebé. That's a... que no debería enquiotar. Pero enquiotó. Este quiote salió porque este ya está capón. Este ya no puede dar semilla. Ya no puede dar semilla. Sí. Porque está capón. Entonces, este hijo es un hijo de esta planta. Esta dio semilla. Porque la mamá no pudo. Okay. Pero esta es un capón de. Es un quiote de. La planta tiene apenas un año. Esta. Es mamá prematura. ¿Qué? Mamá niña. Ok. Este es otro churi. Y tierna. Para atrás. Estas son unas tiernas. Sí. Estas es tiernas, son tiernas. En otra parte le dicen matas, son matas. Mata le dice. Pero no podemos pasar por ahí porque no vamos a. Vamos a picar. Abejas. Mistletoe. Sí. Son para sí. La miel de aquel. Son los muy chiquitos. Sí. Sí. Muy chiquitos. Miel para el panal aquel. Ah, ya. Esta es una planta, es buena para el colesterol. Sí. Sí. En colesterol. Inglés es mistletoe. Sí, esa planta. También es para Navidad. Oh no, la Navidad y la Año Nuevo. Grande. Este pesa 50 kilos. 40, 50. 8 litros. Sí. ¿Cuántos meses, Capón? Agosto. Agosto. Agosto, ok. So, 2 más años. Oh, 1 año más. 1 año más, ok. Grande, igual 50 kilos, 12 kilos. ¿Es para la blanca o okay? No, este es reserva, está más viejo. Sí. Tú ves el quiote más seco. Mm. Este otro no debe de estar esto.
también se seca porque esto es la semilla. Aquí sale la semilla, cuidado. Ahí son, estos son las, aquí va a salir la semilla adentro. Pero este ya está seco. No queremos semilla hoy. Tenemos otra parte donde está la semilla. Este es otro tipo de reproducción. Este es un quiote de la de otra, de un hijuelo. Es hijuelo. Estos son bulbillos. Son agaves. Se pone en la tierra y esto va a ser, va a salir. Van a crecer. ¿Tú traigo esas? Sí. ¿Tú traes este a la vivero? Sí, vivero, okay. Sí. Sí. Ok. Este es para el vivero. Muy duro. Tú puedes llevar este, lo pones en una, en un, una maceta, jardín. No te vea la aduana ahí porque te van a echar. Ok. Ahorita lo vamos a tomar en el carro. Murciélago. Murciélago. Yeah. Bueno, es, dejamos plantas también enquiotadas para que el murciélago se reproduzca. Este, ahorita vamos a ver algunas, unos quiotes. Cuidado. Esta es una planta grande con muchos hijos. Esta planta va a pesar 80 kilos cuando se haga bacanora. 80 kilogramos. Esta, este lugar lo escogimos para hacer la plantación nosotros porque antes siempre ha existido agave en este, en este terreno. Siempre existió mucho agave. Este terreno lo compré yo especialmente para sembrar agave. Ajá. Estaban muchos agaves naturales. Naturales, sí. Silvestres aquí. Sí. Okay. Es por eso que en Sonora, en México, tenemos la denominación de origen del bacanora. Es para 35 municipios. Y una de las razones es que el agave aquí no va a sufrir inclemencias, no se va a helar, ni se va a secar. Ahora se están haciendo plantaciones fuera de la denominación de origen, pero ellas ya, algunos ya se secaron por las heladas, por el frío. Sí, este año hay más y más plantaciones de agave. Sí, pero también se están muriendo porque sí, no están en el área protegida. Ah, sí. Naturalmente. Y estos, yo creo que la calidad es mejor de la plantación. Sí, por la, sí, claro, por la vegetación. Tiene que ver mucho la vegetación, estas plantas y todo lo que les rodea. Y el clima. Uh-huh. El clima que tenemos. Que no hace mucho calor y tampoco hace mucho frío. Uh-huh. Bueno, dices. ¿Lo viste? Este es churi. Sí. Es un churi. Y esto, ¿verdad? ¿Eh? Esto. Este es un churi. Sí.
¿Tú ves el centro? Sí. Son más sapito. Y después, este es tierno. Mata, tierna. Tierna, este es tierna. Tierna. Churi y capón. Ahí está el capón atrás. Este es el quiote. Ese es un quiote para murciélagos. Si tú quieres tomarlo, foto. Ese es un perro que anda cazando patos. Cree que son patos. Look. Yeah. Ese es un quiote. Yeah, yeah. Ese lo vamos a, los dejamos para el murciélago. Oh, okay, okay. Para que se reproduzca el murciélago. Esto es por el frío, Mike. Esto. Ah, esto, okay. Porque en Tucson 2 semanas pasadas, mucho frío. Sí, pero no pasa nada, es solamente la hoja. Gusto todavía, ¿entiendes? Es solamente en esta locación, okay. Es por esta área que está, por aquí pasa el frío. Sí. Sí. Ah, ya. Yeah. ¿Por qué es? No sé, le gusta por aquí. Es porque es la agua fría, la aire fría es como sí. Agua. Ajá, por aquí pasa. Cuando hay espacio flat, sí. hay más aire frío, sí. Más problemas. Y por favor, dice tu llamo. ¿Cómo me llamo? Yeah. Sí, soy Rafael Encinas Molina. ¿En qué está el lugar? Este es el rancho El Aguaje, okay. Del municipio de San Pedro de la Cova, Sonora, México. Esta es una empresa familiar que nos dedicamos a hacer el bacanora batuc. Batuc blanco y batuc reserva. Reserva de la casa. Esta tierra es más dura, compacta, que allá donde estamos ahorita. Es por eso que el agave es más pequeño, pero es el mismo sabor, todos, nada más que es menos peso. Pero entre más blandita la tierra, crece más grande. ¿De qué es la diferencia? Es buen sabor, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Sí. Buen sabor. Pero hay más sabor en una planta que no es fácil para... Sí. Pero crecer. Los otros, si hay irrigación, no son muy grandes. No, esta plantación no tiene nada riego. No tiene fertilizantes, no tiene insecticidas, todo es natural, es orgánico, solo que no tenemos certificación, pero es orgánico. No hay certificación en México para orgánicos. Pero hay diferencia de la sabor, ¿tú crees? Hay diferencia de sabor de sí. Este y una plantación industrial. Una plantación industrial donde se está regando, una planta donde se riega tarda 5 años o 6 años para hacerse bacanora. Y estas no, estas duran hasta 15 años. 10, 12, hasta 15 años. Porque no tiene riego, es nada más el riego de Dios. ¿Qué es la diferencia para sabor? El sabor pues es, tiene más concentrado los aromas y los sabores. También tiene mucho que ver el palo blanco. Uh-huh. El mezquite y todas las plantas que tenemos aquí alrededor para que le dé mejor sabor. Y el cactus, la pitaya. La pitaya le he hecho. Sí.